tuvo metástasis. Familia de Rosita Quintana revela que la actriz murió de cáncer en entrevista con el programa Hoy. Sergio Nicolás Coben, hijo de Rosita Quintana, externó que su madre murió de cáncer de pulmón, padecimiento que se le detectó recientemente. Narró cuál era su último deseo. Rosita Quintana, reconocida actriz del cine argentina, murió a los 96 años. La noticia sobre su fallecimiento causó conmoción en el mundo del espectáculo, en donde varias personalidades se hicieron presentes para mostrar sus condolencias. Sin embargo, es recién cuando su hijo Sergio Nicolás Couben reveló las causas de su muerte, murió de cáncer de pulmón. Además, contó algunos detalles de sus últimos momentos. En entrevista con el programa Hoy, Sergio Nicolás Cowen, hijo de Rosita Quintán, externó que su madre murió de cáncer de pulmón, padecimiento que se le detectó recientemente, exactamente el pasado 9 de julio. El cáncer se le detectó el 9 de julio. Tomó tres quimioterapias, viernes, sábado y domingo, contó su hijo. Además, Recordó que le dolió ver a su madre mal, pues Rosita Quintana era una mujer fuerte. Ella quería volver a verlos. Eso era ella. El mensaje que le dejó su madre es trabajar, trabajar. Lo último que recuerdo de ella es la vez que se cayó en Acapulco. La vi en el suelo y no pude más, me solté a llorar. Era una mujer muy fuerte. Tuve algunos episodios de estos como el que estoy teniendo ahora y me dijo, alégrate hijo. Sobre los restos de su madre, Sergio Nicolás Cowen explicó que optarán por la exhumación, pues en estos tiempos de pandemia es lo habitual. Además de que no tenían un espacio para enterrarla en algún lugar. No tenemos dónde lugar o ningún panteón. Ahora sí que nunca lo planeamos. Nunca lo hablamos. Creo que se va a crimen. es la manera más usual en estos tiempos. Si tuviera un lugar en el panteón lo usaría. En entrevista con Sal el Sol, la nieta de Rosita Quintana reveló que la actriz tuvo metástasis. Desde junio la hemos visto de caída de su salud. La trajimos a la Ciudad de México porque creíamos que era algo neuronal. Llegando al instituto y la canalizaron a cancerología. Fue algo muy duro, porque tuvo metástasis, se le fue a la cabeza, luego a la cabeza. ¿Qué pasa con la salud de Rosita Quintana? la actriz de la época de oro que fue operada de un tumor. Su nieta relevó algunos detalles sobre el estado de la actriz, quien permanece hospitalizada. La nieta de la actriz Rosita Quintana, Nicole Couben, reportó que, que su abuela se encontraba esperando las indicaciones de los doctores para saber si la iban a operar después de estar internada desde hace una semana. La actriz de 96 años fue intervenida quirúrgicamente para removerle un tumor que se encontraba en la tiroides el pasado 27 de julio. Sin embargo, Cowen señaló a través del matutino hoy que la estrella de la época de cine de oro se encuentra mejor de salud. Además, la joven reveló que Quintana se encuentra en recuperación, medicada y con evidente mejoría. Ante ellos espera que la próxima semana sea dada de alta y pueda regresar a casa. Cuando Cowen dio a conocer el estado de salud de su abuela el pasado 27 de julio, también señaló cuál era la última voluntad de la actriz. Mi abuelo era productor, era presidente de Columbia Pictures, estudio de cine estadounidense, y se encuentra en la Catedral de México y ella quiere estar con él, reveló la joven. Incluso compartió que a su avanzada edad, sigue recordando el nombre de varias canciones y de diversas películas en las que actuaron tanto ella como sus compañeros. Lo mejor que tiene es su cabecita, es súper lúcida, expresó Coven Trinidad Rosa Quintana Muñoz nació en Buenos Aires, Argentina en 1925. Estudió en un colegio de monjas. Pero gracias a su abuela, Carmen Alonso, quien era guitarrista e intérprete de tango, fue que Rosita se interesó por el canto. El cantar dicho género provocó su expulsión de su colegio, ya que se consideraba indecente. La protagonista de Calabacitas Tiernas debutó a los 15 años como cantante en la Orquesta de los Hermanos Caro. En donde llamó la atención del compositor Rodolfo Ciamarella, quien la invitó a cantar en el Teatro Casino. En uno de sus shows, destacó entre sus compañeros y fue que despertó el interés de nada más y nada menos que el cantante mexicano Jorge Negrete. Fue así como en 1947, Rosita Quintana debutó en México en el centro nocturno El Patio donde su talento, carisma e imponente voz le abrieron un lugar en la época de cine de oro. La primera película en la que participó fue La santa de barrio, del director Chano Brueta, pero no tuvo mucho éxito como se esperaba. Fue hasta que protagonizó Calabacitas tiernas, Soy charro de levita y no me defiendas compadre cintas en las que actuó al lado de Germán Valdés Tintan y Silvia Pinal. Durante la década de los 90, Quintana empezó a actuar para la televisión, en donde se vio una de las actuaciones de villanas más memorables en la telenovela La Dueña, protagonizada por Angélica Rivera, Francisco Gatorno y Cintia Clitbo. En 1947 conoció a Sergio Koben, gerente de Columbia Pictures, con quien entabló un largo noviazgo que culminó en una boda. Con él tuvo a Sergio Nicolás, quien se dedicó de lleno a la política. Rosita Quintana fue acreedora de premios por su trabajo en festivales internacionales, como el Festival Internacional de Cine de Moscú, de Berlín y de San Sebastián así como el premio Werlitz será mejor cantante ranchera en 1955.